¿Qué tal, amigos de Cuarto Poder? Sean todos bienvenidos a esta emisión especial, este programa deportivo, en donde tendremos una entrevista bastante interesante con el director técnico del conjunto de Leones de Tuxtla y uno de los arqueros más prometedores en las categorías infantiles. Mi nombre es Alan Daniel Pola, sean bienvenidos. Y antes de arrancar, quiero presentarles a los invitados de hoy. Profesor Francisco, primero que nada, agradecerle por la invitación. No, muchas gracias a ti por el espacio que nos das aquí. Muy contentos por estar contigo aquí. Y de este lado vamos a dejar que se presente una de las joyas que tenemos en esta tarde. Está nervioso, pero dice que va a ser el mejor esfuerzo. El Pulpito Velasco con nosotros. ¿Cómo estás, Pulpito? Bien. Oye, cuéntanos un poquito, ¿por qué te dicen así antes de arrancar con la entrevista? Porque es que fuimos a un torneo allá en Puebla y porque hice muchas paradas, Olimpo Deportivo me puso el Pulpito Velasco. Ahí está, pues, el apodo que ha trascendido en estos años. Y hablando justo de ese torneo, es lo que vamos a estar platicando, porque los jóvenes chiapanecos y el entrenador tendrán participación en el certamen nacional que se realizará allá en Puebla. Así que platícanos un poquito de esto, profesor. ¿Cómo va a estar el evento? ¿Cuántas veces han participado? Porque estoy escuchando aquí de la voz de Pulpito que ya participaron por ahí. Cuéntanos un poquito acerca de este certamen. Así es, pues se participó en un estatal aquí en Berriozábal, donde fuimos campeones y obtuvimos el pase al torneo que es la Copa Franja, que es del 17 al 21 de julio. La verdad, ya tuvimos una experiencia el año pasado, mucha competencia, mucho nivel. Una de las experiencias más bonitas que he tenido en lo personal como entrenador y para los jugadores fue algo muy, muy bonito. Profe, ¿este evento es organizado por el club Justo Puebla o tiene conectes con el club que radica ahí de la primera división? ¿O fuera de eso hay visorías en este club, en este torneo? Cuéntenos un poco más a fondo del certamen. Pues sí, el evento está organizado prácticamente por el equipo de Puebla. La verdad es muy buena organización. Desde que llegas a hacer tu registro, que es dentro del estadio, pues es muy bonito, es algo importante para los niños. Y pues, ¿qué te puedo decir? En cuestión de inauguración, recorrer el estadio por dentro es muy padre. Hay visorías también para poderse quedar ahí en Puebla. Prácticamente las visorías son para los juveniles. Ya ahorita vamos solo con la categoría 2016-2017, que sinceramente son una camadita muy bonita. Hemos venido trabajando muy bien con ellos y pues nuestro objetivo es por el campeonato. Hablando del equipo, hablando de los muchachos, ¿cómo está el grupo que va a viajar? Fueron campeones en el torneo estatal, se ganaron el pase, los ha visto entrenar día con día, ha visto el desarrollo. ¿Qué nos puede decir acerca del grupo que va a ir a disputar este certamen? Pues contenta, la verdad, porque es un grupo que hemos trabajado con ellos, ya vamos a hacer 3 años juntos. Es el mismo grupo que hemos trabajado, el mismo equipo que va a participar. Nada más estamos trabajando detallitos con ellos, estamos muy contentos. Aunque también un poquito desbalanceados por la baja de un niño que nos aporta bastante, pero es por cuestiones de, ahora sí, de lesión. Preferimos mejor que repose a arriesgarlo y que sea algo peor. No, sí, al final de cuentas es la integridad de los pequeños. Acerca de los rivales, ¿qué equipos participan? ¿Quiénes llegan a estar en esta copa que es de talla nacional? Pues hasta ahorita no han salido en sí los equipos que van a participar, pero sí llegan equipos fuertes del norte, llegan equipos, hasta los mismos equipos de Puebla están competitivos. La verdad es un evento donde nosotros, bueno, en mi caso como entrenador, como club y como niños, es donde abrimos los ojos a la realidad y ver cómo estamos futbolísticamente, qué nos hace falta, en qué estamos bien. Y pues pienso y creo en el esfuerzo de cada uno de ellos, sé que vamos a hacer un buen trabajo. Y es que es importante, ¿no? Al final de cuentas, codearte con los mejores, estar siempre preparándose para justo eventos de esta magnitud. Vamos a platicar un poquito con el Pulpito, que ya tuvo la experiencia de estar en este torneo en la edición anterior. ¿Cómo te sentiste aquella vez y qué esperas para esta nueva copa? Me sentí muy, muy nervioso cuando nos eliminaron, porque eran niños más grandes de mi edad y también me dio ganas de vomitar porque estaban haciendo mucho ruido y a mí me dio mucho miedo. Te dio miedo y te dio ganas de vomitar en esa ocasión. Bueno, ahí está la sinceridad ante todo, pero lo disfrutaste. Aparte de la eliminación, me imagino que el tener tantas tapadas, tener tantas oportunidades, lo disfrutaste muchísimo. Sí.
Oye, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia? ¿Qué es lo que más te acuerdas de algún partido que jugaste allá? Cuando tiraron un balón largo y tuve que volar para taparlo. Impresionante. Oye, quiero preguntarte fuera del torneo, fuera de este evento que vas a participar, ¿cómo nace tu pasión por el deporte? Creo que todos queremos saber aquí en la transmisión y los que nos encontramos, ¿cómo es que empieza tu pasión por el fútbol y sobre todo por los guantes, ¿no? Que al final de cuentas es una de las posiciones que muy pocos se animan. Es que me empezó a gustar porque veía mucho en la tele fútbol y también porque mi hermano empezó a jugar fútbol. ¿Tu hermano también es portero, no? No, mi hermano es de todas las posiciones. Es de todas las posiciones. Y el tema de la portería, ¿cómo te empezó a gustar? ¿A quién viste o por qué te nació ese gusto? A mi hermano, que tengo aparte otros hermanos, que somos cinco. ¿Los cinco juegan fútbol? No, porque hay dos mujeres y tres hombres. Ahí está, meten al papá, ya tienen casi medio equipo de Fut 7, casi completan el equipo de Fut 7. Profesor, al final de cuentas, lo podemos escuchar aquí, son niños, ¿cómo se trabaja con eso? Porque la ilusión, quizá ya de grande, cuando te eliminan, pues se queda un poquito como de que no ha pasado nada, pero en los niños me imagino que se refleja mucho más el tema de las tristezas, el tema de las alegrías. ¿Cómo maneja eso usted como entrenador? Pues sí, es algo, al principio era algo pesadito, pero pues ellos van, a pesar de la corta edad que tiene aquí Carlitos, ha trabajado en varios torneos y ha madurado bastante. Créeme, el torneo del año pasado que fuimos a Puebla, lo que te contó, pues es un niño y pues todo lo cuenta, ¿no? Y créeme que a eso le sirvió de mucha experiencia, porque llegando acá jugamos finales con una batucada, con mucho ruido, y créeme, mis jugadores estaban metidos, enfocados en el partido, disfrutando, cuando niños que para ellos es primera vez, era mala distracción con ver hacia otros lados. Y en cuestión a la eliminación, pues yo me quedé muy contento con ellos, porque hicieron un buen partido, la verdad. Fuimos prácticamente la final adelantada, perdimos en semifinales 4-0, pero fuimos el equipo ahora sí de los más competitivos, el más, ahora sí que le aguantó más al equipo con el que perdimos, porque iban primer tiempo y el equipo iba ganando 8-7-0, cuando nosotros, Carlitos era de los más chiquitos del torneo, íbamos 0-0 y terminamos perdiendo 4-0 al final. Te digo, nada más la final terminó creo que como 11-2, te das cuenta el trabajo que veníamos haciendo y el trabajo de cada uno de ellos. Impresionante. Profe, también teníamos una de las preguntas que hacerle. Vemos por ahí en las imágenes, lo vimos hace unos momentos cuando teníamos las imágenes, justo el equipo de Leones de Tuxtla cada vez es más grande, cada vez hay más pequeños que juegan, cada vez entrenan en más espacios, como ahí que lo estamos viendo en el estadio Víctor Manuel Reina. Me imagino que también eso es una emoción para los pequeños, el estar ahí en el estadio, el ver los entrenamientos, han ganado torneos, han participado en certámenes fuera de la ciudad, tienen el apoyo, por supuesto, de la clínica médica Mabel. Entonces, es un poco más de, por decirlo así, de calidad que refleja este club. ¿Cómo ha hecho para llegar hasta este momento? ¿Cómo ha trabajado para llegar hasta esta instancia? Porque, pues, como todo, ¿no? Se empieza de cero y ahora el Club Leones de Tuxtla ya es una realidad. Pues así es. Primero que nada, agradecer aquí al doctor Juan Carlos, que siempre está para apoyarnos, siempre está para respaldar al grupo, tanto futbolísticamente como en enfermedades de los jugadores. Él está presente siempre con ellos. Por eso no vomitó allá el pulpito, ya iba preparado. Es una unión que hay dentro del grupo, tanto de papás como jugadores. Siempre se los he dicho, si el grupo está tranquilo, está sano, eso fluye solito. Y con el trabajo que venimos haciendo solito, siento que nos vamos recomendando. No necesitamos de ir, pedir, sino que solito llegan al club. Siempre he dicho, las puertas del club están abiertas para cualquiera que quiera integrarse. No es necesario que llegue un niño que sepa jugar, no, al contrario. Para nosotros como club, nos gusta que lleguen niños de cero para nosotros mostrar el trabajo que hacemos con ellos. Profe, primero, ¿cómo hacer si en dado caso quisiera yo meter a mi hijo? No tengo hijo, ¿no? No voy a empezar ahí en la transmisión. Si en dado caso quiero meter a mi hijo al equipo, ¿dónde puedo acercarme? ¿Dónde puedo llegar para que forme parte de esta familia?
Pues estamos entrenando 3 días a la semana, lunes, martes y jueves, pues ahí en el campo alterno del estadio. Contamos con entrenador de porteros especialmente para ellos. Okay. Tenemos 3 entrenadores para campo para que cada grupo tenga su entrenador. Pues la invitación está abierta cuando gusten llegar. Son bienvenidos cualquiera que quiera. Y ahora sí, lo que decía es muy importante, el tema de que también le gusta trabajar a los pequeños desde cero, porque últimamente se han hecho muy famosas esos equipos que son prácticamente selecciones, que van jalando a los mejores de cada club para participar, ya sea en eventos nacionales, en eventos estatales o incluso locales. Usted como entrenador, profesor, ¿cómo hacer cuando un niño viene de cero y que pues tiene esas ganas de jugar como todos los niños al final de cuentas que están en esa edad, no importa el resultado, sino salir a patear la pelota? ¿Cómo trabajar específicamente con ellos y evitar el tema de formar un equipo ganador ya con jugadores que han sido formados en otras instancias, en otros clubes, a empezar con un equipo que llega de cero y a lograr grandes resultados como lo ha hecho con Leones de Tuxtla? Pues fíjate, es muy importante la constancia. El equipo que tengo, te voy a decir, el equipo que tengo con la Pony, que son los que van a viajar, cuando nos llegaron, entrenamos con ellos y jugamos partidos amistosos, y era de que 10-0, 13-0, y yo platicaba con los papás, estamos en proceso, que aguantaran, que siguiéramos trabajando. Caritas era de los porteros que sinceramente, él es el que recibía las golizas, y más sin embargo salía del campo contento, que él llevó a jugar, no le interesaron los goles. Y ya cuando empezamos a ver mejoría, que ya perdíamos 2-0, que ya perdíamos 2-1, o que ya anotábamos, ya era una felicidad. Para mí siempre es ver que los niños trabajen sanamente, que compitan sanamente. ¿Para qué? Para que ese grupo fluya y tengamos un buen resultado. Es importante siempre eso. Y Carlitos, platícanos un poquito, ¿qué piensas tú del equipo Leones de Tuxtla, de tus compañeros, de tus amigos, de tu entrenador, por supuesto? Pues mi entrenador, todos los entrenadores que tengo me entrenan muy bien, y también más el profe Paco. Y también opino de mis amigos que juegan muy bien igual que yo. Y también opino que Leones fue mi primer equipo, no estaba en ningún equipo más. Oye, si hoy mismo te vinieran a buscar el Real Madrid, que quiere que te vayas a jugar con ellos, ¿te irías? ¿Dejarías a tu equipo? No. ¿No dejarías a Leones? ¿Ni por el Real Madrid? No. Si viniera Courtois personalmente a pedírtelo. No, tampoco. Ahí está, pues, esa es la lealtad que tiene el gran Carlitos. Oye, vas a viajar a Puebla, vas a tener un evento importante. ¿Qué es lo que vas a esperar de ese torneo? Ganar. Van a ir por el campeonato. Sí. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos está viendo, que no conocen al club y que quieren un equipo para jugar fútbol? Pues invitarlos, decirles, ajá, que se acerquen. Que se acerquen al profe Paco, y si tienen algún hijo que quiera jugar fútbol, pues inscríbanlos. Ahí está. ¿Y a tu papá qué le dirías? Que seguramente te está viendo en el programa. Y acá al lado, por supuesto. Pues mi papá le digo que gracias por meterme a este equipo. Es el mejor deporte que pude hacer en toda mi vida, aparte de ir a la escuela. Ahí está, le gusta también la escuela unos años más y ya te va a dejar de gustar, porque se pone complicado. Pues bueno, profesor, algo que quiera decirle también a las personas que nos están viendo, sobre todo, como decíamos, a esos papás que quizá no sienten tanto la confianza de llevar a su niño a un club, prefiere tenerlo jugando en el parque, un poquito más irregular, ¿no?, en el tema de la constancia. ¿Qué le puede decir a ellos para invitarlos también al club? Pues que los esperamos. Los pueden llevar una semana de clase muestra sin ningún compromiso. Son bienvenidos todos los que quieran integrarse al club. Las puertas abiertas están para todos. Estamos muy contentos por lo que venimos haciendo, y esperamos que si hay gente que piense o no sepa dónde llegar, pues estar con nosotros sería la mejor opción. Ahí está, pues, profesor. También redes sociales, ¿cómo podemos encontrarlos para estar informados, sobre todo de este evento tan importante que se vendrá ya en las próximas semanas? Ya estamos a nada de que se efectúe. ¿Cuándo viajarán también, si nos puede compartir? Así es, pues viajamos el día 16 para llegar el día 17 a Puebla. El torneo comienza el día 18, el día 17 es puro registros e inauguración, y el 18 empiezan las competencias, y creo que estamos muy bien
para enfrentar el reto. ¿Cuál es el objetivo, profe, de dicho evento? Pues el objetivo, como para siempre, Leones, para Leones. Como siempre lo he dicho, es ir por el título. La verdad, es una experiencia que también vamos a llevarnos. Y confío mucho en el trabajo que venimos haciendo con los niños. Y nuevamente agradecer al doctor, a Médica Mabel, por el apoyo que nos está brindando y que siempre está ahí para respaldarnos. Ahí está, pues, ¿cómo los encontramos en Facebook para estar informados? En Facebook estamos como Leones de Tuxtla. Ahí puedes mandarnos un mensajito, mandarnos una solicitud y con gusto les resolvemos las dudas que tengan. Ahí está, pues, ¿algo que decir, Pulpito? ¿Algún mensaje, algún saludo a la gente que nos está viendo, a tu mamá, a tus amigos, a tu novia? No sé si ya tienes. No, todavía no. No te quieres quemar, acá está el jefe viéndote. No. ¿Algún saludo a tus amigos, entonces? Saludo a mis amigos y a mi mamá. Que me está viendo, no sé si me está viendo, pero... Espero que sí, ¿no? Si estamos en vivo, yo creo que sí. Ahí está, pues, el mensaje para la mamá. Y usted, profesor, no sé si quiere saludar a su mamá, a sus amigos, a su novia, si es que tiene. No, pues, agradecer siempre a mi esposa que está ahí ayudándome, respaldándome en todo. Siempre ha estado en las buenas y en las malas. Y gracias a mi familia que siempre está ahí detrás de mí. Pues ahí está. Muchísimas gracias por haber venido. Yo les agradezco que hayan aceptado la invitación. Mi buen Pulpito, me encantó estar hablando contigo. Ya veremos gracias. Si podemos tener otra entrevista más adelante. Y pues bueno, señoras y señores, con eso nos despedimos. Agradecemos, por supuesto, a toda la producción por estar pendiente de este programa. Y ya nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias.